Hola amigos, bienvenidos. Me han estado pidiendo mucho ideas de regalos con fotografías, así que aquí les dejo una que está muy linda y muy fácil de hacer. Que es una cajita con forma de cámara y está muy barato porque solamente vamos a ocupar cartulina y algunos elementos reciclados. Yo ocupé fotografías de 10 por 15 centímetros, que es 4 por, así las piden cuando las imprimen. Y empecé recortando un pliego de 20 por 25 centímetros. Con lápiz hice divisiones para que nos queden a lo largo una línea de 5 centímetros, una de 10 y otra vez de 5. Y a lo ancho una línea de 5 centímetros, una de 15 y otra de 5. Esa es la base de nuestra caja. Ahora, para que ya tenga la forma, vamos a cortarle únicamente en las pestañitas que nos quedaron a los lados y verán que haciendo los dobleces sobre las mismas líneas que quedaron dibujados y cuando terminemos de doblarlas ya nos va a quedar la forma de la cajita. La pestañita que nos queda por ahí colgando en cada ladito es la que va a servir para que pegues todo el borde de la caja. Para la parte superior de la caja vamos a hacer otro pliego de cartulina con las medidas 20.5 por 25.5, que es medio milímetro más por lado, porque nos tiene que quedar ligeramente más grande para que embone con la de abajo. Y las divisiones que les vamos a hacer es de 5 centímetros, 10.5 y otra vez 5 centímetros de un lado. Y del otro, que es la forma horizontal, va a ser 5 centímetros, 15.5 y finalmente otros 5 centímetros. Una vez que hayas dividido tu lienzo de cartulina, vamos a repetir el procedimiento anterior, que es cortarlo y doblarlo de la misma manera. Yo escogí cartulina negra para este detalle porque quiero que la cámara se asemeje un poco a las profesionales, pero te doy como tip que si se lo vas a dar a una mujer, incluso puedes hacerla rosadita o color rojo. Es muy importante que el tipo de papel sea cartulina y que sea un poquito grueso para que pueda quedar la caja un poco rígida. Y ahora sí, nos quedó nuestra parte de arriba de la caja, ya están las dos y vamos a proceder a pegarla. A mí me gusta utilizar silicón porque pega más rápido, a diferencia del resistol adhesivo o el silicón líquido, que es un poquito más aguado. Entonces, si lo que quieres es eficientar tiempos, también te recomiendo que ocupes silicón. Y si te das cuenta, ya que quedaron pegaditas, la caja de arriba embonó perfecto en la de abajo. Para hacer nuestra tira de fotos, ocupé cartulina lienzos en donde el ancho fuera de 14.5 para que embone bien adentro de nuestra caja, que es de 15 centímetros de ancho, recordemos, y de 9.5 de largo. Pero primero le hice una pequeña pestaña de 3 centímetros. Esta pestaña que ven ustedes hasta abajo es la que voy a ocupar para pegar en la parte superior de nuestra caja, y también en el otro extremo le voy a dejar otra pestaña de 3 centímetros para embonar con la siguiente línea de fotos, porque aquí nada más me entraron 4, para 4 fotos. Entonces, bueno, ya lo recorté y ahora las voy a doblar para que parezca un acordeón. Hice solamente esas dos tiras, pero tú puedes hacer incluso más, 15, 10, 20, las fotos que tú quieras. Yo aquí te estoy ejemplificando cómo es que te tiene que quedar. Pegas las líneas que cortamos y las doblas como acordeón. Y ahora sí viene lo más divertido: colocar las fotos. Yo a esas fotitos les recorté ligeramente en la orillita, cuestión de medio milímetro, para que encajara bien. Y las fotos que tenía en vertical las recorté cuadraditas
dejando espacio entre los lados de las líneas. Todo lo estoy pegando con silicón, que como te decía, es mucho, mucho más rápido. Yo dejé fotos solamente en un lado de nuestra tira, pero tú también puedes pegarle al reverso, por ejemplo. Y bueno, ya para pegar la pestaña de 3 centímetros que recordarán dejamos, pegas una en la parte de abajo de la base y otra de este lado, la parte de arriba. Fíjate bien de qué lado lo estás pegando para que a la hora de cerrar no tenga ningún problema. Como ves, se acomoda perfecto. Y ya para decorar nuestra caja utilicé este pedacito de cartulina. Yo encontré color gris, busca un color que contraste con la base de tu caja. Y este por acá tiene una anchura de 5 centímetros. Lo que voy a hacer únicamente es darle algunos pequeños detalles para que la caja no se vea tan simple. Aquí ya le estoy pegando en la parte de al frente, lo que es nuestra tapa, esta línea. Y bueno, para hacer lo que es el lente de la cámara, utilicé un circulito, pero no lo corté al ras. Le hice algunas pequeñas pestañitas. Esas las voy a ocupar para darle soporte al tubo que le voy a pegar alrededor. Todas dóblalas hacia adentro, nada más se tiene que ver la parte de arriba, el círculo. Y el exterior del lente, encontré este papel que es cartulina corrugada y lo pegué alrededor. También tiene una anchura de 5 centímetros. Lo pegamos con silicón toda la orillita. Y una vez que haya quedado pegado todo alrededor, vamos a ponerle silicón, pero muy poquito, porque si no se van a ver plastas. Y lo que queremos es que se vea divino. ¿Ves? Muy poquito, dejas que seque. Para hacer el flash, yo ocupé este desechable que está por acá, que tiene como un pedacito de acrílico. Y a un cuadrado le hice un hoyo por en medio, igual cuadrado, y le pegué nuestro pedacito de plastiquito, porque la idea es que se vea como un cristalito o un espejito por ahí. Ponle poquito silicón para que se vea muy discreto, no queremos que se vean manchones, y lo pegas en la parte de arriba. Ahí tienes ya tu flash. Para el obturador encontré esta tapa rosca, igual la pinté de negro y le puse unas gotitas de silicón, muy poquito para que no se vea feo a la hora de pegarlo. Y ya está, ya tenemos nuestra cámara. Si te gustó el tutorial, no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis diferentes redes sociales.